Vamos a hablar hoy de la motivación humana. Una de las cosas más difíciles, aunque parece muy fácil, de la vida del hombre es saber cuáles son sus verdaderos motivos. Quizá es más difícil a veces saber cuáles son los motivos propios que los motivos ajenos. Por eso, en estas encuestas que a veces, o estas preguntas que a veces nos hacen o hacen a mucha gente, ¿usted por qué eligió su carrera? Y ¿qué motivos tuvo usted para estudiar filosofía o para hacerse farmacéutico o para trabajar en informática, para lo que quiera que sea? Que cuando le preguntan uno los motivos que tiene, se dan, por lo general, respuestas superficiales. No porque uno quiera enmascarar la verdad, sino porque es enormemente difícil de saber cuáles son los motivos profundos de las cosas. El tema de la motivación humana, por tanto, es uno de los temas pues, más importantes del estudio de la conducta, del estudio psicológico del comportamiento humano. Y vamos a tratar de una manera somera y de, no sé, de dibujar un poco las líneas principales de la teoría y de los conocimientos que se tienen en psicología acerca de la motivación. Como digo, es un capítulo inmenso, muy complicado, gigantescamente amplio e importante de la psicología. En general, por motivación se entiende, en primer lugar, aquellos aspectos dinámicos iniciantes, impulsores del comportamiento que le impulsan o que le mueven a uno a hacer algo determinado. Es decir, con la teoría de la motivación o con el concepto de motivo, de motivación, se trata de responder a la pregunta ¿por qué actúan, por qué hacen los hombres lo que hacen o por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son los factores que nos motivan, que nos impulsan a tomar determinadas decisiones, a seguir determinados caminos o trayectorias en la vida humana y no otros? ¿Por qué hacemos unas cosas en lugar de otras? La teoría psicológica científica acerca de la motivación está en gran medida, o ha estado en gran medida basada, no del todo, pero en muy buena parte, basada sobre la motivación animal. Por una razón elemental, que la motivación animal es más sencilla de estudiar que la del hombre y que con los animales pues se pueden hacer experimentos que difícilmente se hacen, nos atreveríamos a hacer con el ser humano. Lo que pasa es que hay una diferencia, como veremos, sustancial entre la motivación animal y la motivación humana. De manera que me atrevería a decir que prácticamente imposible transponer al pie de la letra lo que se sabe de la motivación animal al caso del hombre. Nunca son las mismas cosas, como veremos. La motivación animal es cíclica, es recurrente, no es progresiva, no tiene, digamos, una proyección histórica ni de progreso. La del hombre es enormemente dinámica, enormemente creadora, variada, etcétera. Y esa es una distinción que hay que tener muy en cuenta por razones que veremos. La motivación animal corresponde a lo que se llama el nivel de los motivos primarios, o motivos biológicos primarios, o casi fisiológicos, que son necesidades, y necesidad quiere decir necesario es aquello que no puede cesar, aquellos movimientos, aquellas acciones que no pueden cesar so pena de interrumpir la vida, como por ejemplo la comida, la respiración, la bebida humana, en cierto modo, no lo mismo, el sexo, pero también si se interrumpiera el sexo se interrumpiría la vida de la especie, no la del individuo, pero sí la de la especie. Esas motivaciones primarias que son muy fuertes y evidentemente son el sustrato, por decirlo así, de la motivación humana. También, como saben ustedes, nosotros tenemos materia biológica común con el animal el 99%. Hay un 1% de diferencia, lo que pasa que esa diferencia es sustancial. Hace una diferencia sustancial, establece una diferencia sustancial con todo lo que hace el hombre, que repite aparentemente lo que hace el animal, pero nunca de la misma manera. Ese es un aspecto muy, muy importante. Por motivación se entiende lo siguiente, como una especie de circuito en la cual el elemento iniciante, el elemento que inicia
El aspecto dinámico de la conducta, el moverse, la motivación viene de motus, de movimiento, es el movimiento dirigido hacia la conquista de una meta, hacia algo del organismo humano también, se inicia fundamentalmente por dos tipos de sucesos o de acontecimientos, que son uno interno, que es el exceso, un exceso interior, ahora veremos qué quiero decir, que produce inquietud, y por lo tanto, inquietud es decir, falta de inquietud, movimiento, impulsa al hombre o al ser humano o al organismo a moverse para eliminar esa incomodidad que le produce el exceso de algo, en este caso, por ejemplo, el exceso de pulsión sexual, que va buscando una descarga, y esa descarga produce satisfacción, produce un placer, y ese placer restablece un equilibrio que se había perdido por exceso de pulsión interior, en este caso. Y el caso contrario es el del defecto, es decir, de la carencia. Es decir, cuando el organismo, un animal o un ser humano, carece de algo que necesita para su vida, que le es necesario para vivir, por ejemplo, beber, ¿verdad?, líquido, que tiene un efecto mucho más rápido que el de la comida, se puede aguantar mucho menos la falta de líquido que la falta de alimento sólido. Cuando hay una carencia de este tipo objetiva de un organismo, para un organismo que necesita ese elemento, el líquido, la comida, lo que quiera que sea, se produce también otra incomodidad, otra inquietud, un desequilibrio interior que le mueve por lo contrario del caso anterior. En el caso anterior le movía para liberarse de algo que le estorbaba, un aguijón, el aguijón sexual, que tenía que de alguna manera liberarse de él, y se libera en el sexo, en el coito, y aquí con la comida, con la ingerencia de alimentos o bebidas, se libera de una carencia, justamente de lo contrario. Es decir, el resultado es muy parecido, es decir, es la inquietud, es el desequilibrio interior, y en este caso, en este segundo caso, el desequilibrio es generalmente por falta de alimentación o por falta de, por supuesto, falta de aire, por falta de oxígeno, eso es rapidísimo, o por falta de líquido para mantener el equilibrio hídrico del hombre. Lo que pasa, ya que pongo el ejemplo, viene muy al caso, el ejemplo de restablecer el equilibrio hídrico, y este restablecimiento del equilibrio interior se le llama técnicamente homeostasis, es decir, mantener la constancia del medio interior, es como la condición de la vida libre. El hombre tiene que desentenderse de sus molestias internas para tener las manos libres, no solamente de las manos materiales, sino para tener el espíritu libre, poder dedicarse a otras cosas. Tiene que no estar pendiente, como el animal, de restablecer constantemente ese equilibrio interior, ese desequilibrio interior. Pues bueno, el hombre le ocurre que puede, a diferencia de lo que le pasa al animal, que puede beber sin necesidad física de beber, es decir, sin tener sed, puede beber, y puede, por ejemplo, puede comer también sin necesidad física, y puede comer hasta hartarse y hasta tener una apoplejía, y puede también tener una vida sexual sin estar en celo. Es decir, el hombre no está en celo como los animales, puede en cualquier época del año, puede hacer satisfacer estas necesidades, que a veces son superficiales, son superficiales, es decir, son adquiridas, o son necesidades superfluas, quería decir, no superficiales, son necesidades superfluas. Son superfluas, pero no superficiales. Bueno, y aquí está una diferencia importante, en que el hombre se crea sus propias necesidades. El hombre pierde su desequilibrio interior no porque le falte comida, no porque le falte nada material. Sabemos casos de desequilibrios interiores de gente que está inquieta, que está neurótica, perdida, buscando no sabe qué, algo que le falta, que no sabe qué es lo que le falta, porque es de otro orden que no es material. Está buscando, pues no sé, una espiritualidad, un placer, un prestigio, es decir, algo que quizá él mismo o la sociedad han inventado. Es decir, el hombre se crea necesidades que son superfluas, pero no superficiales. Es decir, cuando estas necesidades adquiridas, la necesidad de tener lo que tiene el vecino, de estar a la moda, de ir vestidos como van los demás, de no ir hecho una facha porque todo el mundo viste de otra manera, de, como se dice, le dicen los americanos, keeping up with the Joneses, de estar a la par con los vecinos, con los que están al lado, de no desmerecer en el coche que se lleva, que no tiene por qué ser solo medio de transporte, tiene que ser un medio de prestigio también. Todas esas necesidades son tan importantes, o necesidades políticas de otro tipo, de tipo más noble, la gente que tiene necesidades políticas o religiosas, de hacer el bien a los demás,
de ser altruistas. Esas necesidades no son fisiológicas, no son vitales, sino son biográficas, son espirituales, son de otro tipo, son, repito, altruísticas, hasta tal punto tienen tanta fuerza cuando esas necesidades espirituales, o esos, más que necesidades, intereses espirituales son fuertes, cobran vigencia en una persona, se establecen bien, que pueden, digamos, revolverse de alguna manera contra las necesidades vitales y acabar con la vida de la persona. Un ejemplo clarísimo, miren ustedes, las huelgas de hambre. Yo no es que ni las apruebe en este momento, como profesional, ni las apruebo ni las desapruebo. Tengo mi opinión, como es natural, acerca de todo eso, pero, en fin, es una cosa evidentemente respetable en el sentido de que manifiesta una dimensión del ser humano que es capaz de renunciar a sus necesidades primarias vitales por intereses, por ideales, que aparentemente son superfluos, que aparentemente son inmateriales, que no tienen fuerza. Bueno, pues lo inmaterial, lo que aparentemente no tiene fuerza, tiene mucho más fuerza en el hombre que en lo vital. No así en el animal, pero sí en el ser. Y en el animal, bueno, habría mucho que hablar de eso, pero en fin, no es el momento. El animal también puede tener costumbres de otro tipo muy fuertes. Pero en fin, en el hombre clarísimamente esas, digamos, necesidades, o yo diría más bien ideales que necesidades, son muy fuertes. Luego volveremos sobre esto, pero quiero establecer desde el principio, porque esto va a ser un poco el hilo conductor de la diferenciación entre la motivación animal y la motivación humana. Esta capacidad que tiene el hombre de crear necesidades superfluas, de ver la realidad no simplemente como es, sino como podría ser, de verla bajo, digamos, la especie de la posibilidad. El hombre no es, como creían los positivistas, un ser que se atiene todo a los hechos, nada más lejos de la verdad. Eso es absolutamente incierto. El hombre está viendo siempre los hechos, no solamente como son, sino como cree que son y quisiera que fueran, que es muy distinto. El hombre ve la realidad, los hechos, no solamente bajo el aspecto fáctico de lo que están siendo, sino bajo la perspectiva de lo que pueden ser, de la posibilidad de lo que pueden ser, para mejor y para peor, en lo bueno y en lo malo. El hombre no ve la realidad en ese sentido tal como es. ¿Quién sabe cómo es la realidad tal como es? El hombre siempre la ve desde el punto de vista, desde un punto de vista, el suyo, y siempre teñida con esa motivación. Es una motivación cognitiva, una motivación no meramente afectiva, no meramente visceral, sino una motivación intelectual, una motivación espiritual, que establece un decalage, una diferencia entre el mundo ideal, el horizonte de lo que cree que debe ser, y el mundo de la realidad, que a veces no se corresponde nada con el mundo de lo que debe ser, y ese déficit, digamos, esa diferencia, ¿verdad?, entre lo que debe ser, lo que uno cree que debe ser y lo que está siendo, es lo que establece esa inquietud interior que le mueve a realizar el ideal. Y ahí está, a mi modo de ver, la raíz fundamental de la motivación humana en lo que tiene de humano. La motivación humana tiene su raíz en el mundo de la posibilidad, en el mundo de la ilusión, en el mundo del pensamiento, y no meramente en el mundo de las necesidades físicas. Hay un dicho inglés, yo creo que, bueno, en un plan un poco festivo, manifiesta esto que quiero decir, cómo el hombre es capaz de manejar desde sus deseos intelectuales, manejar también los deseos físicos o las necesidades físicas, oponiéndose a ellas, o por el contrario, estimulándolas. Pero hay un dicho inglés de dos ingleses que se ven en un pub, y dice un otro, ¿quieres una cerveza? Y dice, ah, sí, 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 porque me he hecho una sed que no la vendo ni por 50 libras. Es decir, ha estado no bebiendo, ha estado acumulando sed para darse la satisfacción de tomarse una cerveza fría en un momento determinado. Ese es un placer intelectual, una motivación intelectual. Hay también una relación importante en el hombre, que creo yo que es muy específica del hombre, que es el efecto que tiene el conocimiento sobre la afectividad y los motivos, y no solamente los motivos sobre la afectividad. Probablemente ustedes están hartos de oír o de leer que el hombre ve las cosas tal como quiere que sean, se las imagina a su gusto, ¿verdad? El mundo como voluntad y representación, se lo representa tal como quiere. Es lo que se llama el pensamiento desiderativo, es decir, es el deseo lo que maneja la razón, el instinto lo que mueve al pensamiento. Esa es la tesis fundamental de Freud.
muy instrumentada, muy bien instrumentada, pero esa es la tesis fundamental de Freud, es decir, que el deseo, el deseo profundo, y un deseo, si queréis, una pulsión casi animal, está moviendo, cogiendo por la espalda al conocimiento del hombre, al pensamiento del hombre, y lo está moviendo, lo está determinando. Y es verdad que el estado motivacional de uno, el estado afectivo y los motivos de uno tienen enorme importancia, están dirigiendo el pensamiento. Es decir, el pensamiento está de alguna manera dirigido, se pone a la orden de lo que uno quiere hacer, está al servicio de lo que uno quiere hacer, es un instrumento de lo que uno quiere hacer, sobre todo la razón instrumental, que es la que funciona principalmente en el horizonte, en el horizonte europeo, en el horizonte de Europa, la razón instrumental. Pues bien, pero hay también lo contrario, es decir, y eso lo saben muy bien los clínicos, es decir, que cuando hay una incapacidad intelectual para habérselas con la situación, es decir, para saber a qué atenerse de lo que pasa, cuando uno no entiende lo que está pasando, piensen ustedes lo que ocurre cuando uno llega a un país extranjero, a un país muy extranjero, no digo a un país europeo, sino un país donde, aunque casi solo por señas o con cuatro palabras que sepa uno de francés o de inglés, uno medio sé, porque tiene raíces comunes, uno acaba por entenderse, sino a países que no tienen ni lengua común ni costumbres comunes. La desorientación del ser humano, del hombre adulto, cuando llega a un país de estos y se encuentra un poco perdido, es tan grande que produce, realmente tiene repercusiones afectivas, tiene un impacto neurotizante, siente uno enormemente inquieto, angustiado. Es decir, la insuficiencia del conocimiento produce también unos efectos, unos impactos motivacionales, y produce una regresión motivacional. Es decir, los motivos del ser humano regresan a la edad infantil cuando uno no entiende lo que está pasando, cuando uno está en una presión grande porque no sabe qué hacer. Esa tensión es mala para la motivación, como es malo todo exceso de motivación también a su vez para el pensamiento. Esta interacción entre el pensamiento y la motivación, y entre la motivación y el pensamiento, es típica del ser humano, y es otra razón más por la cual yo creo que es obvio que querer reducir el mundo del pensamiento, el mundo de la motivación humana, al mundo de la motivación animal, es un poco pueril, por decirlo suavemente. Miren ustedes, el animal se conduce en un medio de estímulos, que siempre es el mismo, el medio específico, siempre es el mismo para cada especie, y tiene las respuestas ya programadas, de alguna manera están preprogramadas, es como una especie de ordenador. Ya saben ustedes, Descartes no conocía los ordenadores, pero desarrolló la teoría un poco de los reflejos condicionados, de los movimientos automáticos de los animales. Un pato viene programado para salir nadando en cuanto se le ponga en el agua sin aprenderlo. Es decir, hay toda una serie de instintos y motivaciones programadas que se ponen en marcha cuando el animal está en su medio, el medio que le corresponde. En el hombre eso no es así. En el animal tampoco es del todo así, sobre todo en los animales superiores, más cercanos a nosotros, por ejemplo, en los simios, ¿verdad? Pero en los animales inferiores, y en todos los animales, los instintos son mucho más fuertes que en el hombre. El hombre, por el contrario, tiene que inventarse su vida, tiene que hacerse su vida. Y para hacerlo tiene que pensarla, tiene que establecer unas pautas de conducta que son sociales, y tiene que entenderlas y tiene que saber a qué tenerse. Y cuando no conoce bien eso, se desorienta y entra en una regresión motivacional, y regresa a motivos de tipo muy infantiles, pueriles. El hombre regresa a movimientos pueriles, o a veces incluso de tipo animal, de tipo primitivo, movimientos agresivos, cuando no entiende lo que ocurre a su alrededor. Yo quisiera ahora decir, en fin, el tiempo que nos queda, unas palabras sobre cómo funcionan estos motivos, estas motivaciones del hombre, cómo se pueden, de alguna forma, facilitar las motivaciones, y cómo se pueden, no digo yo manejar en el mal sentido, sino ayudar a que se produzcan fluidamente, y cuáles son los motivos, las motivaciones principales que mueven al ser humano, que nos mueven a todos nosotros. Desde el punto de vista de los mecanismos, va a haber muy poco tiempo hoy para hablar de ellos, pero quisiera decir algunas palabras acerca de esto. Las motivaciones humanas se ponen en marcha por incentivos. Es decir, hay como aspectos del estímulo que incentivan a la gente, que la mueven a ponerse, que la hacen ponerse en marcha, y que varían con las personas. Cada cual tiene polarizada su sistema de motivaciones hacia ciertos estímulos atractivos para él.
Entonces, bueno, pues en las empresas donde hay relaciones humanas, donde un arte de dirigir hombres es justamente utilizar para cada persona aquellos estímulos que le mueven más a realizarse, que le mueven más a moverse, y para el propio ser humano es enormemente interesante que acabe por saber cuáles son las cosas que de verdad le interesan en la vida, y no dejarse manejar por los señuelos, por las capas que les tiran en la corrida, en la arena, ¿verdad?, como al toro. Cuando una persona llega a saber cuál es lo que verdaderamente quiere, cuáles son los estímulos, los incentivos que le mueven, es muy difícil de manejar y probablemente es mucho más feliz realizándose como persona. Hay una serie de, no sé, diríamos, no son de recomendaciones o de pequeña sabiduría en el manejo de esos incentivos, que siempre está bien conocer, pero que probablemente nos llevaría mucho tiempo hoy. ¿Cómo les voy a decir a ustedes que los incentivos necesitan ser, las recompensas necesitan ser inmediatas a las promesas? Es decir, no puede uno prometer una cosa y darla mucho después. Para que tenga valor motivacional, para que tenga valor motivante, la recompensa que se da, por ejemplo, en una empresa tiene que ser cuando el individuo o el grupo lo espera. No basta con que se la den a uno un año después. Eso es, una recompensa de destiempo, motivacionalmente, es una recompensa perdida, absolutamente perdida. Las recompensas o los incentivos son muy variables, son muy relativos. Yo me puedo entusiasmar, me puedo con una gratificación o con una alabanza, con un premio que me den, si creo que me lo han dado a mí por merecimientos, pero si a la vez lo dan a personas que me parece que no tienen ningún merecimiento, ese premio no me motiva, sino me motiva negativamente, etcétera. Hay toda una cosa muy compleja, muy compleja ahí. Pero quería decir, concluir muy rápidamente, repito, otro día volveremos sobre el tema porque lo merece, para ahondar más sobre estos aspectos y sobre los aspectos específicos de la motivación humana, que lo que le mueve al hombre fundamentalmente son sus ilusiones, por mal que suene esta palabra, sus expectativas, sus esperanzas, es decir, el valor que tiene para él lo que se ha imaginado que puede ser pero todavía no es. Miren ustedes, la tierra entera, en la vida de cada persona, está llena de cosas que no había, porque el hombre se ha entusiasmado con ellas antes de que existieran. Si no fuera por eso, no habría cultura, no habría progreso, todo ha empezado siendo una utopía. Y aquella utopía que a uno le interesa es la que realmente nos va a mover para bajar a la tierra y convertirla en realidad. Ese valor utópico, esa dimensión utópica de la motivación humana, digamos, ilusionante, de esperanza, etcétera, es fundamental y hay que cuidarla. Hay que cuidarla enormemente porque yo creo que es la fuerza mayor que tiene el hombre para realizarse como persona y para no ser algo que es manejado, que es llevado, sino para hacer él su propia vida y que no se la hagan desde fuera, para que la motivación sea verdaderamente de él. Y hay otro aspecto también típicamente humano, no el único, pero típicamente humano, que es el de la curiosidad. El hombre siente una extraordinaria curiosidad. El hombre se cansa enseguida de las cosas que ya conoce, siempre quiere ir más allá, el hombre siempre va más allá de sus condiciones, de lo que tiene delante, por eso hay progreso, y por eso el estabilizarse, digamos, en una situación que en un momento ha servido de motivación, pero que se prolonga, no es razonable, no es funcional. Y sobre todo en el hombre moderno, hay que tener en cuenta que el hombre moderno está siempre queriendo ir más allá de donde está. Esa es una característica fundamental, digamos, histórica de la motivación de la modernidad. El superarse, el ir más allá de donde está, casi le es más importante el hecho de la superación, el hecho de ir más allá, que el de conseguir, el retener lo que quiere conseguir en un momento determinado. En cuanto consigue algo, quiere conseguir otra cosa. Es como un trampolín que le manda siempre a otra cosa. Ese dinamismo es propio del hombre, es lo que le mueve hacia el progreso. Y una palabra final. Si yo tuviera que definir la condición humana, diría que la condición humana consiste justamente en eso, en ir más allá siempre de las condiciones que intentan condicionarle. El hombre supera siempre sus condicionamientos, supera con sus condiciones. Eso es lo propio, lo que le mueve al hombre, lo radicalmente esencial de la motivación del hombre. Y eso creo yo que es lo que hay que propulsar, de alguna manera promover en la educación de los niños, en la educación de las personas y en la vida de todas las personas, de las personas mayores, sobre todo, porque si una persona mayor no tiene, toda persona no tiene algún motivo que le ilusione, está prácticamente ya muerta. Muchas gracias, hasta otro día.